Amigos de estos espacios, estamos en la zona, una de las zonas más populares de la ciudad de La Paz, la zona del PUM, junto a uno de sus coordinadores, llamémosle de los que mueven la zona, don Elías Flores. Esta actividad del día de hoy, si usted nos amplía en qué consiste, ¿a quién esperan? Bueno, en estos momentos estamos esperando al diputado José Tejeda, pues. Aspirante pues a reelegirse a lo que es a la diputación para estos otros 4 años más. Entonces lo que nosotros estamos así invitando a las personas pues porque él ha prometido unos kits de pañales para niños de 3 meses, 4 meses y mujeres embarazadas. Entonces es muy importante pues que él se dé a conocer con las personas que hemos estado olvidados prácticamente en lo que es el barrio del PUM. ¿Es una gestión suya prácticamente? Nosotros hacemos lo que podemos, pues, ¿verdad? Porque miramos las necesidades de lo que es de las personas, de las mujeres embarazadas. Es una actividad propia de lo que es el movimiento. Recuperemos. ¿Para cuántas familias ha conseguido usted o personas acá en el PUM? Bueno, usted como verá, pues yo tengo aquí aproximadamente para unas 100 personas, ¿verdad? Y a través de lo que se vaya informando, pues pienso que va a ir llegando más. Algo importante es la alegría con la que vemos hoy esta famosa zona del PUM en Ciudad de La Paz. Ya día no nos mirábamos tan contentos al barrio. Sí, es que se vuelve la alegría, el espíritu. Es como que en estos últimos años de la política, pues, ¿verdad? Nos hacemos presentes para que así nos hagan ver que sí existimos en el barrio. ¿Qué es lo que pide el barrio? Ya que estamos hablando en política, que estamos un año de elecciones, ya dijo usted, una de las zonas postergadas o olvidadas, pero hay presencia de un diputado. Bueno, el aquí necesidades son muchas, pero pues lo que tenemos nosotros ahorita en prioridad pues es que mejoramiento de agua, ¿verdad? Lo que ha prometido el señor alcalde, mejorar el agua. Recientemente tuvo también una reunión, sí. Aníbal, acá. Tuvimos una reunión, le puedo decir, que unas 500 personas. Nos dimos a conocer pues de que sí tenemos necesidad y nos hicimos mostrar en esa reunión que estuvo muy importante. Se puede decir una de las mejores de las que ha tenido José Aníbal a nivel de los barrios. Hubo presencia, hubo apoyo y quedó de manifiesto también porque vimos los videos, Elías. Eso, como usted dice, las evidencias son los videos. Y pues yo invito a otro liberal, a otro líder que tenga esa capacidad para que venga, porque hay muchos dicen que ellos vienen y con las manos vacías, sin gestiones, solo pedir el voto. ¿Y el PUM cómo reacciona? No, el PUM tiene esperanza en este alcalde, tiene esperanza en lo que es en Linda Reyes, en Linda Núñez, tiene esperanza en José Tejeda, y que se muestre pues que nosotros existimos, que nos ayuden en ese aspecto. Necesitamos pues en algún día me dijo el señor alcalde que él iba a concretar lo que es las calles allí, los cabos. Al final de pavimento, porque estamos ya en un siglo que no estamos para andar con calles. No hay que arreglar solo donde pasa la suegra. El amigo Elías Flores, desde la zona del PUM en el barrio de Merced, yo soy Irán Padilla.